Arratsaldeon, eta eskerrik asko gaur ona gerturatu zareten guztioi. Kampaina azken egunera iritsi gara, eta genituen espektatiba guztiak gainditu ditugu. Jendetza hurbildu da, herri-herri antolatu ditugun ekitaldi guztietara. Alaitasuna, esperantza eta giro ona denetan. Guretzat, hau da motivazio handiena, animo gehien ematen diguna, zuen begiradak eta irrifarreak ikustea, transmititzen diguzuen guzti hori sentitzea. Eskerrik asko, bihotz-bihotzez, lanean jota fuego ibili zareten militante guztiei, mitinera hurbildu zareten hoi, komunitate hau, familia hau osatzen duzuen guztioi. Gora zuek! Maiatzaren 28koa gau magikoa izan zen. Euskal Herria Bilduk hauteskundeak irabazi zituen Hego Euskal Herrian. Euskal Herri osoan, EH Bairen emaitzak kontutan hartzen baditugu. Gero eta indartsuagoak gara, gero eta gehiago gara herri honen 7 herrialdeetako bakoitzean. Euskal Herria ez dago geldi, askatasunerantz doa, esker soberanistaren eskutik. Lehen indarra gara Gipuzkoan, Gasteizen, Galdakaon, Durangon, Tafaian, Berriozarren, Laudion, Urrunian, Ziburun eta beste hainbat tokitan. Kriston emaitzak lortu ditugu hemen, Donostin, eta baita ere Irunian, Bilbon, Araban edo Lapurdin. Gora Maialen, gora Rocío, gora Inigo, Inma, Xavier, Iker, Ainize, Filip Aramendi, Eneko Aldana, Juankar, Joseba, Maria eta Eva. Gora Euskal Herria Bildu. Gora Euskal Herria bai. Gora guta-gutarrak. Eta ez izan dudarik uztailaren 23an berriro egingo dugula. Berriro ere gau magikoa izango dela. Porque esa es la fuerza de EH Bildu. La fuerza de las miles de personas que trabajamos día a día en favor de los intereses de vascos y vascas, comprometidos siempre con el país y su gente. Euskal Herria Bildu se ha convertido en casa común, frente amplio de independentistas, de sindicalistas, de antifascistas, de soberanistas, feministas y ecologistas del conjunto del país. Euskal Herria Bildu es la izquierda que suma, el independentismo que multiplica. Y estamos seguros que a partir del domingo vamos a ser muchas más. EH Bildu sabe bien que lo importante es precisamente aquello que compartimos. Base para esta casa común que está en permanente construcción. Es verdad, somos muchas y muchos ya, pero necesitamos ser más, queremos ser más. Todavía hay mucho sitio para muchos y muchas, y trabajaremos para que cada vez más gente se sume a este proyecto, más gente se sume a este proyecto de país. Y lo haremos con paciencia estratégica, aplicando el máximo común denominador, sin atajos, con la gente, siempre con la gente, construyendo mayorías cada vez más amplias, porque esa es la receta para una Euskal Herria más justa y libre. El Bebe Sendik, uruguayo de origen labortano, fundador del MLN Tupamaros, decía que si nos ponemos a discutir sobre nuestras diferencias, se nos va a ir la vida discutiendo. Pero si nos ponemos a trabajar en nuestras coincidencias, vamos a pasar toda la vida trabajando. Nosotras y nosotros somos precisamente esos. Nosotros somos los que nos pasamos la vida trabajando, militando,
empujando desde lo local, desde los ayuntamientos, desde el conjunto de las instituciones y desde la calle también, desde todas partes, estemos donde estemos. Y a nosotras y nosotros nos ha tocado hacerlo desde Madrid. Y lo hemos hecho siempre respetando esa filosofía y esos principios. Y es gracias a toda esa fuerza, a ese empuje y a ese trabajo que hemos conseguido ser determinantes en Madrid. Pero no determinantes para cualquier cosa, determinantes para conseguir más derechos y libertades para este país y para el conjunto de su ciudadanía. Gauza asko egin ditugu. Gehiago egiteko borondate irmoa daukagu. Eta horretarako, EH Bildu indartsu bat behar dugu Kongresu eta Senatuan. Uztailaren 23an, EH Bilduko papeletekin bete behar ditugu boska ontziak. Bi egun besterik ez dira falta. Eta aurreratzen dizuet, Iñakik esaten duen bezala, la vamos a petar. Eta Marije Fullaondo eta Maialen Urzelai gurekin nahi ditugu Kongresuan. Jasone, Koldo, Olaia eta Mario senatuan nahi ditugu, gure ondoan. Eta badakigu zaila dela, baina ez da ezinezkoa, gertu gaude, oso gertu, bultza dezagun denok batera azken egun hauetan. Zeren, gero eta gehiago gara, gero eta gehiago dira Euskal Herria Bildu babesten duten Euskal Herritarrak. Zergatik, Euskal Herria Bildu delako, gehiengoaren interesak, klase popularren interesak eta euskal nazioaren interesak defendatzen dituen euskal indar politikoa. Los resultados del 28 de mayo no cayeron del cielo, no fueron fruto de la casualidad, son fruto del trabajo realizado. Se ha abierto un ciclo político nuevo en Euskal Herria y EH Bildu tiene la voluntad de liderarlo. Tiene la voluntad de estar en el timón y de ser el motor del mismo. El cambio de ciclo político en este país se llama Euskal Herria Bildu. Y nosotras y nosotros estamos comprometidos con el camino emprendido y con el mandato que nos ha otorgado la ciudadanía vasca. Trabajaremos desde Madrid para que las vidas de vascos y vascas sean mejores y para que los derechos de Euskal Herria sean respetados. Horregatik, uztailaren 23an ere berriro egingo dugu. Euskal Herria Bilduren konpromisoa bikoitza da. Atzera pausurik ez dugu onartuko. Eta gainera, eskubide eta askatasun gehiago eta zabalagoen bila bide egingo dugu. Orain arte bezala, inoiz baino indar eta determinazio gehiagorekin. Estos últimos años hemos compartido grupo en el Senado con las compañeras catalanas de Esquerra Republicana. Ahora nos presentamos en coalición, porque pensamos firmemente que las naciones del Estado tenemos que compartir estrategia y hoja de ruta, porque en definitiva, juntas somos más fuertes y tenemos mayores posibilidades de alcanzar nuestros objetivos. Y además, queremos extender esa cooperación y alianza al conjunto de naciones de los estados español y francés, también a las europeas, para compartir camino de cara a Madrid, París y Bruselas. ¡Visca la terra! ¡Gora herria! ¡Vivosca! ¡Vivosca! ¡Vivo topaper! ¡Vigutuna sal! Indar bikoitza, konpromiso bikoitza, euskal herritarren alde, euskal herritarren gehiengoaren eta eskubideen defentsan, bi boto Euskal Herria Bildurentzat. Beraz, animo guztiei, berriro egingo dugunaren zalantzarik ez izan. Ta berriro egingo dugu, egiten badakigulako. Berriro egingo dugu jendeak, zuek guztiak, horrela eskatzen diguzuelako. Berriro egingo dugu behar beharrezkoa dugulako askatasun eta eskubidetan sakontzea. Berriro egingo dugu Euskal Herria, gure herria maite dugulako. Eta berriro egingo dugu
maite dugun hori zaindu beharra dagoelako. Gora Euskal Herria askatuta.